que estimulan y de nuevo como que catapultan aún más, ¿no?, los significados de la exposición. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas ya sobre esta, la idea sería como hacerlas ya. Y después tenemos como, yo creo que hacemos dos preguntas sobre el proceso. Y tenemos un break de 5 minutos y después vemos lo de arte generado. La idea, lo de arte generado, para que tengan una idea de nuevo, yo voy a mostrarles como 3 casos de estudio, como 3 artistas que me interesa como divulgar y debatir con ustedes. Y creo que es Valeska Gert, de los años 20 en Berlín, Jack Smith en Nueva York en los 70s y el grupo Chaclacayo en Lima en los años 80s. Que va a ser como muy directo, no va a ser como un cuento así con mucha información, sino va a estar como estructurado, como a partir de estas 3 figuras y obviamente con la introducción a de qué era esta idea del arte generado. Pero si tienen preguntas o anotaciones o opiniones a lo que vieron ahorita, por favor, háganla saber. Bueno, yo un comentario, bueno, con respecto al tema del autoritarismo, que has lanzado una pregunta sobre por qué la gente quiere. Normalmente los autoritarismos nacen de situaciones económicas bastante tensas. Es decir, en América Latina hubo un estudio hace muchos años de la democracia, ¿no? Y la mayoría de la gente prefería entrar en una dictadura si eso conllevaba una mejora de la situación económica del país. Era como un 70% y pico de la población latinoamericana. En no sé cuántos países se hizo el estudio. Es decir, normalmente las tensiones económicas son las que llevan a que la gente pida. Esto, Alemania es un ejemplo, la gente estaba desesperada en Alemania, de la Alemania entre guerras, ¿no? Solo era ese comentario. Sí, o sea, eso es solamente como la lectura marxista de, ¿no?, que son, ¿no?, como las modificaciones económicas las que se manifiestan en las modificaciones culturales, pero en la exposición como que el interés no era como hacer una fórmula científica, ¿sí?, sino de pensar como qué hace, ¿no?, que visceralmente y subjetivamente, psicológicamente, o no quiera la dominación, ¿sí?, como más allá de quererla que mejore el país y la buena vida y no sé qué, así como qué hace que haya esta como clamor por esta pompa, ¿no?, militar en muchos casos de gobiernos autoritarios, pero es más que todo por esta figura del patriarca, ¿no? Lo digo yo también, de pronto yo diría como que soy como sensible al tema porque pues parte del siglo XXI en Colombia es que volvió el patriarca, que es Álvaro Uribe, ¿no? Como que el patrón volvió, como que una figura de literalmente alguien que anda a caballo, ¿sí? Como yendo a discursos políticos y como que esta figura de lo que Atatürk en Turquía, sí, como este fantasma que siempre está ahí, ¿no? Es algo como que es un interés como por ser explorado, pero como en la psicología, no por el, como por las razones como socioeconómicas, ¿sí? Yo digo así como al aire, pensar un poco las relaciones sociales a través de un ejercicio del poder puede venir a terminar o conducir de alguna manera a un sadismo, ¿verdad? Sí. Esa necesidad de estar siempre, ya sea o manipulando el poder o devolviendo todo ese montón de ecos que de alguna forma las mismas instituciones ejercen sobre las personas, y por qué no pensar esas relaciones de poder y esa necesidad de un sadismo a través de este tipo de obras, ¿verdad?, que llegan a satisfacer en alguna medida esa necesidad de las personas de, pues si bien no ejerce el poder, pues de alguna forma recibirlo y ser receptor, como ha sido tradicionalmente, de todo ese poder que socialmente se ha construido y se ejerce sobre, se manifiesta en diversas expresiones culturales o en microespacios incluso. La última.
de acuerdo con el compañero, pero a la vez hay algo más profundo que es el miedo a la libertad, el miedo a ser responsable de sí mismos. Es más fácil dejarse llevar. Entonces, unos que quieren dominar y otros que desean ser dominados, para no tener que pensar mucho y como morder detrás. Y yo creo que eso sucede tanto a nivel de un líder, puede ser político, puede ser religioso, y esas cosas que suceden en Estados Unidos con todas esas sectas y todas esas cuestiones tienen que ver mucho con esto. Es algo mucho más profundo que llevamos, que es el miedo, o el miedo al incógnito, a lo desconocido. Porque el título de la exposición es Hombres entre ruinas, ¿no? Ah, perdón. A mí no me gusta. ¿Cómo no te gusta? Pero lo pusiste tú mismo, ¿no? Ok. Bueno, no, es que no hiciste alusión al término ruinas. Entonces quería saber por qué precisamente el nombre de Hombre entre ruinas. Porque el monumento no es una ruina, es decir, es un monumento que parece que se ha conservado, ¿no? Y la alusión, pensé que ibas incluso a aludir al término memoria y documento a partir del concepto de ruinas, que es un concepto que está de moda, ¿verdad? Es decir, en los procesos curatoriales internacionales y ensayísticos es algo que está de moda, pero precisamente por eso tenía la curiosidad de saber por qué aludir al concepto de ruina. Yo voy a contestar con una anécdota como de cómo comencé por el título. Y Hombres entre las ruinas es el nombre de una película porno grabada en Guatemala, que en toda mi... Eso fue como el comienzo de la exposición, y era que fue grabada en las ruinas. Toda la discusión sobre, y la polémica que despertó la grabación de esa película, era que fue una película grabada en ruinas mesoamericanas. Y yo había un momento en un interés de la exposición, y era que sí hay como subtexto de pornografía por la presencia de Bruce LaBruce, pero sí iba a ser más contundente al principio de la exposición. Y era algo como realmente como de imagen, y era relacionado con el nuevo arte alemán que vamos a ver más tarde en relación al arte degenerado. Porque digamos que la pornografía es como la manifestación, la ultra manifestación de alguna manera en la industria cultural de cierto fascismo que logramos, digamos, a través de la historia, como dejar que penetre, digamos, en la idiosincrasia y en el campo visual, y está relacionado como la imagen idílica del cuerpo. ¿Por qué? En la película Hombres entre las ruinas, lo que vemos como pornografía gay, donde aparecen como hombres súper musculosos, heroicos, hay un fascismo al cuerpo de alguna manera, ¿no? Por una representación, como cierta representación del cuerpo. Ellos estaban grabando una de las escenas principales en una de las ruinas mesoamericanas. Entonces, esto es la anécdota, ¿sí? Como que había una cosa como supremamente pastiche, de nuevo, de ver a estos hombres entre las ruinas, tal vez siendo ellos como los cuerpos históricos informados por una idea, de nuevo, como idílica de la belleza y de la perfección. Esto se va a hacer un poco más claro cuando veamos lo de arte generado, pero yo creo que la ruina acá, no se quería hacer como un fetiche sobre sí, como un término que es como super, como bastante usado como en el campo de la cultura. Creo que la ruina acá era más que todo como que la ruina es la ideología, como todo tipo de ideología, como que el post que vivimos realmente parece ser que sí se vive en un momento donde los paradigmas, los grandes paradigmas ideológicos realmente ya no existen. O sea, esa es la ruina, ¿sí? China ya no es comunista, ¿sí?
el fascismo como este gran proyecto internacional, pues no existe. Realmente sí, eso sí es una ruina. Entonces no creo que la idea de que el monumento, que, bueno, que esa estructura esté pintada, no lo haga ruina, porque lo que es ruina es esta retórica o esta ideología y estética del siglo XX, como se entendía el fascismo, el comunismo, el anarquismo. Sin embargo, ¿sí? Como se puede ver, digamos, a lo largo de la exposición, no se trata de decir es que eso ya no ocurre. No, por lo contrario. El fascismo realmente está metido intrínsecamente en las idiosincrasias y se manifiesta micropolíticamente de maneras diferentes, ¿no? Entonces, como qué hace que una familia blanca en Guatemala siga casándose entre ella misma, ¿no? ¿Por qué existe un neonazi en la Policía Nacional? ¿De dónde viene Clodomino Picado? Y claramente todavía tensiones y ansiedades raciales sobre lo moreno, como dicen en Costa Rica, no lo negro, en la actualidad, ¿no? Entonces es eso, como que por ruina no es como que no exista, pero también por ruina no nos referíamos como a la literalidad de como lo tangible, ¿no? Del monumento. También cuando vino a Morales en la charla, la razón por la cual a Morales es como la fachada de la exposición, como la entrada de la exposición, es porque toda la obra de él es una iconografía de las sombras, ¿no? Entonces es una invitación como muy como relación del espectador con la exposición, es invitar a la gente a la sombra, ¿no? Del presente, ¿no? Que no necesariamente es el pasado, ¿sí? El pasado es el punto de partida, pero es decirles que el pasado, lo que ocurrió en esta radicalización de las ideologías, pues se puede encontrar, ¿no? En las idiosincrasias contemporáneas, pero creo que el gesto que estamos haciendo con las sombras en la fachada es eso, que uno va a entrar a las sombras, ¿no? Sí, como a las sombras del presente de uno. Una pregunta, que cuando empezaste a hablar dijiste una palabra que a mí me sonó híbrida y me pareció como que, bueno, me entusiasmé con la palabra porque realmente, porque me pareció interesante y me encantó la combinación, que no sé si estoy segura que fue ansiedades racistas, pues, raciales, ansiedades raciales. Todavía ahora me quedó una duda después de todo de verlos y sí, porque yo, bueno, tuve una expectativa con respecto a la palabra ansiedades raciales, pensando lo que estabas diciendo con ruina, ahora lo vengo hilando, como esos movimientos que también al fin y al cabo vienen expresando interioridades anteriores, ¿verdad? O sea, y hábitos interiorizados, mejor dicho, anteriores. ¿Cómo todo eso va como tejiendo, se está metiendo en el tejido social y también en las interacciones sociales? ¿Y cómo al final, eso termina siendo tan irónico? Que por esas ansiedades raciales como que no me pase, creo que así se lo estabas desarrollando, pero me quedó la duda, me gustaría que me lo aclares, si es ya ¿cómo se llama? El moreno nazi. El morenazi. Esa es una real, se podría definir así, una ansiedad racial, porque realmente él, como que, bueno, digamos como que él, ¿de qué se va? No sé cómo decirlo, pero cómo él puede ser. Al final él tiene la ansiedad de ser aquello que al final es. Eso es, ¿verdad? O sea, la ansiedad le causa el mismo miedo que le causa ser lo que es. A eso es. No, sí, yo te lo voy a contestar con también algo como muy personal. Durante 4 años yo estaba viviendo en Holanda y viví claramente como toda esta ola de la nueva ultraderecha europea. Y en Holanda, el líder xenofóbico de la ultraderecha es paradójicamente alguien que viene del linaje indonés, que es excolonia
holandesa. Y su discurso es aún más contradictorio porque él hasta se pinta el pelo de rubio, se lo tiñe para proyectar una idea de una cultura única, caucásica, ¿no? Esto lo que acabas de decir es como lo más interesante, es eso de que la ansiedad más fuerte es el miedo a la, como a la verdad de uno, de alguna manera, ¿no? Eso, no sé si conocen el término alemán de Unheimlich, que en español pues es muy limitante porque es siniestro. A ver, los que estén... Sí, a ver si mi alemán va bien, pero... Heimlich es como lo hogareño, lo que es reconocible, lo racional, ¿no? Como lo cercano, lo que uno reconoce. Y Unheimlich es todo lo que no lo es, ¿no? Freud decía que justamente el encuentro con lo que, no, lo que es extraño, lo mismo que dice Fanon, ¿no? Lo que no es racional, ¿sí? Lo irracional. Le desborona a uno la realidad, ¿sí? ¿Pero por qué la desborona? Porque tal vez le está diciendo la verdad, ¿no? Le está produciendo lo que realmente quiere, ¿sí? Me acabas de acordar de algo que no mostré, porque justamente hay un artista en la exposición que toca justamente ese punto, que qué es lo que realmente deseamos en ese rechazo, ¿sí? Y es la obra de Patrizio Di Massimo, que es un artista italiano. Y no voy a decir nada más porque yo creo que lo dice completamente su obra, ¿vale? ¿Cómo? ¿Dónde? No. Lina. A ver. Acá. Espero que esta sea la versión chévere. Entonces aquí aparece el mismo artista, que es importante aclarar eso. Quizás un mix, quizás bianco, nera, capito, quizás
parte africana. Però dopo devi anche fare la parte questa qui. Ma con chi è? E dobbiamo trovare un altro, un buono. Bisogna trovare un volontario perché sta purtroppo qui chiedendo uno, non è pagato dentro una cosa, non lo riguardo. Io sono pagato, poco mi danno ma sono pagato, capito? Dunque a me non mi fa problema. Quindi dici dovrei farlo io? Sì. Se lo faccio io lo faresti? Spogliarci? Come? Dipende anche come spede per spogliarsi. Ma quanto l'anni non lo tolgo mai. No, se io... Se io... Sì, posso togliere il mio vestito. Se io faccio il bianco, questo, tu faresti questo? È nero, che... con le polizioni che sta anche, no. Che sta con la testa dentro tra la chiave, eh? Sì, il culo di l'altro, sì. No. No, non lo faresti? No, no. Posso farti favore, ma quasi quasi spogliarmi non è un problema, anche che sono limiti di spogliarmi, dove spogliarmi fino a facciarmi il culo di uno, capito? Non me ne sembra, è una cosa schifosa per me, capito? So, è bella l'idea, ci sono 3-4 ore di gente che fanno, ma chi è abituato a fare questo? Sono gli attori, non hanno problema, ma io purtroppo non sono attore. Bueno, yo creo que lo discutiremos luego, pero creo que hay algo ahí de estas barreras, ¿no? De lo que nos da miedo, de lo que nos aleja, ¿no? Que está claramente en la obra de Patricio. Pues muchas gracias de nuevo. Vamos a tener un break de 5 minutos y después vamos a hablar de arte generado. Como ven, va a ser una noche más larga de lo esperado, pero gracias.